Todos conocemos a alguien que no toleramos. Ahora, imagina que vives con esa persona. Él es alto, robusto, con facciones fuertes, de mal genio, con aspecto desaliñado, tiene alrededor de 50 años, es dominante e intenso. Tiene ojos penetrantes, brazos enormes y orejas pequeñas. Eso fue lo que me contestó Ana cuando vino a terapia y le pregunté, ¿cómo describirías tu ansiedad si fuera una persona? Ana lo nombró César. Ella me contó que cuando aparece repentinamente, solo quiere llorar. Siente que se ahoga, le duele el pecho y tiene hormigueo en sus manos. Esto le da mucho miedo. Es como si no fuera ella. Siente escalofríos y solo piensa que algo malo va a pasar. Realmente Ana no tolera la presencia de César, su ansiedad. En el 2019, según la Organización Mundial de la Salud, 301 millones de personas en el mundo sufrieron de ansiedad. Pero, ¿qué es esto de la ansiedad? El Manual Diagnóstico de Enfermedades Mentales nos dice que es una preocupación excesiva donde nos angustiamos pensando en escenarios creados por nuestra mente y que son poco probable que pasen. Todos la hemos experimentado. Todavía recuerdo el 2 de octubre del 2017. Era la primera vez que yo hablaba frente a más de 100 personas. Ya parada en el podio, venían a mi mente pensamientos rápidos que me decían que todo iba a salir mal, que todo el mundo se iba a reír de mí. Y adivinen, me paralicé. Lo único que yo quería era salir corriendo de ese lugar. Realmente, yo deseaba que todo saliera perfecto. Había escrito y practicado mi discurso por horas. Tenía la fantasía y caí en la trampa de querer tener el control. Pasaba unos minutos, respiré profundo y pude finalmente iniciar mi presentación. Después de todo, no salió nada mal. La ansiedad no tiene por qué ser nuestra enemiga. Gracias a ella, hoy estamos aquí. Fue el miedo el que evitó que nuestros antepasados murieran frente al tigre colmillo de sable y decidieran defenderse o escapar. En la actualidad, nos enfrentamos a muchas situaciones que hacen que se encienda nuestra alarma interna que nos dice ¡peligro, peligro, peligro! Pero, ¿qué pasa si esa alarma nunca se apaga? ¿Se acuerdan de Ana? Bueno, en su caso, todo empezó cuando ella tenía 9 años. Un día, en su salón de clases, una de sus compañeras tropezó y se golpeó fuertemente. Por supuesto, todos corrieron a ver qué había pasado, pero un niño que estaba al lado de Ana la acusó de haberla empujado. Ana se puso nerviosa, empezó a llorar, no pudo ni siquiera defenderse. Todo fue una mentira. Ella era nueva en esa escuela y apenas estaba empezando a hacer nuevos amigos. Todo había marchado bien hasta ese momento. Al día siguiente nadie le hablaba y si lo hacían era para molestarla o culparla. A raíz de eso, Ana siempre estaba sola. Se empezó a enfermar, bajó sus calificaciones, todo para no ir a la escuela. Tampoco se le veía jugar con sus amigos del bar. Había desarrollado miedo a las personas. Desde entonces, y por más de 40 años, César, su ansiedad, ha sido su fiel compañero. Todo este tiempo ha tenido miedo al miedo, que a su vez aumentaba en su creencia: la gente es mala. Siendo adulta, cualquier interacción social le daba mucha ansiedad. Su alarma interna de peligro nunca se apagó. Su mente traía al presente ese evento del pasado que para ella tuvo un impacto tan significativo. Ella creía que todas las personas le iban a hacer daño, lo cual no tiene por qué ser así. En el fondo,
Ana deseaba relacionarse con otras personas, pero sus pensamientos negativos alimentaban el miedo al rechazo. Como una forma de evitar ese miedo, lo que ella hacía era aislarse de todos. Esto me hace pensar, ¿qué habría pasado si Ana hubiera observado sus pensamientos negativos y simplemente dejara que pasaran por su mente como pájaros vuelan en el cielo? ¿El resultado habría sido distinto? En el libro Terapia, Aceptación y Compromiso, Steven Hayes nos dice que para tener una vida donde hagamos cosas que son valiosas para nosotros, siempre va a estar acompañada de situaciones que nos generen ansiedad. Entonces podríamos decir que lo normal es experimentarla. Todo empieza en nuestra mente. Tenemos pensamientos neutros, positivos y negativos. Estos últimos son los que tenemos que aprender a soltar. No eliminarlos ni pelear contra ellos. Soltar. Como sociedad moderna nos han enseñado a vivir siempre en modo felicidad. De espalda al sufrimiento, a las preocupaciones y al dolor, que son parte de nuestra experiencia humana. Lo que no sabemos es que ignorando estas emociones, creamos el efecto contrario. Aparecerá la ansiedad haciendo de regulador emocional para que de todos modos experimentemos esa incomodidad que no queremos enfrentar. Mientras sigamos poniéndole parches a las dificultades, seguiremos anulando nuestra posibilidad de ver más allá del miedo, como le pasó a Ana, que le costó comprender que relacionarse con otros tiene dos caras de una misma moneda. Alegrías, pero también tristezas. Imagínense todos los problemas que esta situación trajo a la vida de Ana y todas las posibilidades de compartir con otros que perdió. Afortunadamente, y después de varias sesiones, ella pudo reescribir su propia historia. Aprendió a pensar de manera más realista y a vivir en el ahora. Hoy día, Ana se dio la oportunidad de conocer nuevos amigos y hasta se fueron de viaje. Todos podemos sentirnos en algún momento como se sintió Ana. La presencia de tu ansiedad puede ser incómoda, intimidante y desorientarte momentáneamente. En ese instante solo tienes dos opciones. Uno, huir o pelear contra ella, solo que tu ansiedad no se irá y te desgastarás tratando de evitarla. O dos, darle la bienvenida y verás que al poco tiempo bajará su intensidad. Aprenderás nuevas formas de afrontarla, sin que el miedo te impida lograr aquello que es importante para ti. Con esta actitud podemos ser más flexibles y extrañamente más estables. Te invito a abrazar tu ansiedad, que se convierta en tu aliada. Tómate un café con ella y descubre qué te quiere decir. Quizás hasta te muestre mucho más de ti. Ahora te pregunto, ¿cómo describirías tu ansiedad si fuera una persona?